Arrancamos un nuevo bloque de Showsport Noticias y es momento de recibir invitados. En el día de hoy vamos a hablar del fútbol americano. Yo creo que los que siguen Showsport desde hace mucho tiempo no los vamos a sorprender con la noticia, pero quizás alguno se ha quedado en el noticiero en este momento y dice, ¿cómo? ¿Se juega fútbol americano aquí en Córdoba? Claro, y hace mucho tiempo. Así que bueno, en el día de hoy tenemos invitada a la Asociación de Córdoba de este deporte y los vamos a presentar a ellos que nos van a estar acompañando en el día de hoy. No me quiero equivocar. Marcelo Jiménez, quien es el presidente de la asociación, y Martín Yace, quien es director técnico de Centauros, que es uno de los equipos de los cuatro que tenemos aquí en Córdoba. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este deporte, los vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿les sigue pasando esto de que, no sé, están en alguna reunión o juntada y demás, y dicen, yo juego fútbol americano? Y le dicen, ¿cómo? ¿Se juega fútbol americano acá? ¿Les pasa? Sí, dicen, pese a tener ya 16 años casi aquí en Córdoba el deporte, sigue siendo lo mismo. Y no solo en reuniones, sino cuando uno va al médico o cuando está en una casa de deportes averiguando por botines, medias, lo que fuese. Sigue mirando con la misma cara de asombro que nos miraron en el 2004, en el 2005, 2006, diciendo, ¿fútbol americano? Ese que es medio estadounidense. Como el rugby. Sí. Ese deporte medio raro, pero muy apasionante. Bueno, 16 años, ya lo decían ustedes, ¿no? Muchos años ya en Córdoba, habiendo arribado. Es mucha la gente que se va acercando de a poco, como bien lo decían ustedes. Por ahí es un tanto desconocido que se practique acá. Es conocido el deporte, pero desconocido que se practique. ¿Va llegando gente? ¿Se va sumando? ¿Se prende? Sí, afortunadamente nosotros tenemos una expectativa de sumar a unos 10, 15 jugadores por año para los cuatro equipos, que puede parecer poco, pero son jugadores que se mantienen en el tiempo. Entonces eso nos permite que al año siguiente esos cinco jugadores ya quedan y se suman otros cinco. Puede parecer poco el número en función de lo que son los deportes más comunes que tiene Córdoba, como puede ser el básquet, el fútbol, el hockey en las versiones femeninas. Pero en un deporte tan distinto y que no se practica aquí en la provincia y muy poco se practica en el país, son números que a nosotros nos han permitido a lo largo de todo este tiempo tener más de 150 jugadores activos que practiquen el deporte. Claro. Entonces, buscamos sumar gente que se mantenga en el tiempo y por ahí no tanto aquellos que, por las razones que fuese, tengan que dejar de practicar el deporte a mitad de año o en el año siguiente. En cuanto al proceso, ¿has podido notar cómo en este correr de los años son cada vez mejores, digo, por el roce, la competencia y demás? Sí, bueno, nos pasó al comienzo de la liga el roce con otras provincias que también juegan el deporte. Jugaban el famoso tazón, si no me equivoco, ¿era así? Sí. Contra Buenos Aires y Rosario, nuestro nivel estaba muy por debajo. Ya el mismo roce de la liga y el roce con otras provincias y poder participar con la misma selección, hace que el deporte en sí está creciendo. Y los últimos dos años creo que ha tenido un crecimiento del nivel de la liga mucho más grande que años anteriores. Si bien siempre fue gradual, los últimos dos años se notó un crecimiento, una exigencia mayor para el deporte. Le contemos a la gente un poco de cómo está compuesto los equipos que recién inclusive hacíamos un poquito de prueba, a ver si nos acordábamos los nombres, cuáles son los equipos que están compuestos por la liga. Bueno, la liga tiene cuatro equipos, Coyotes, Centauros, Dragones y Cóndores. Son los cuatro equipos que conforman la liga local, jugando en dos etapas, todos contra todos, y los dos equipos con más ganados juegan el tazón de la docta, que es la gran final, digamos. Ajá. En el fútbol americano se maneja con ganados, perdidos y empatados, no con puntos que se suman, y luego, bueno, en el caso de estar empatados en ganados, perdidos, se pasa a diferencial de puntos a favor, puntos en contra y resultados entre sí. Bien, y después, en lo que es la competencia interprovincial, por así decirlo, competencia nacional, ¿sigue vigente todavía? Sí, sigue vigente. ¿Cómo es el desarrollo de esa competencia? ¿Contra quién competimos y cómo estamos ahora? Bien, se compite contra Rosario y contra Buenos Aires, donde siempre se va alternando la localía todos los años. Hace unos años tuvimos la posibilidad de jugar contra Chile, un par de partidos, pero digamos, lo que ha quedado fijo siempre es contra Rosario y Buenos Aires, que tienen ligas también bastante desarrolladas. También como Córdoba. El país tiene tres ligas madre que se les llama, que son las tres ligas oficiales que son reconocidas por ahora, que son Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y a partir de las cuales se diseña y se desarrolla el resto de la práctica del deporte en el país. Mendoza, Santa Fe Ciudad, Mar del Plata, Concepción del Uruguay. Son todas pequeñas ligas que están intentando desarrollarse, que están buscando la forma adecuada de practicar el deporte y que dependen de la autorización que les den una especie de cónclave que se arma entre las tres ligas madres, que somos Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que son también las tres que nutren el seleccionado nacional de halcones,
que juega al fin de año contra Brasil, Uruguay, Chile, dependiendo de cómo se vaya armando un poco el esquema internacional del deporte. Este año se va a jugar una nueva edición de la Docta Bowl. ¿Es la Docta Bowl, se dice así? Sí. Perfecto. ¿Cuántas ediciones tiene ya? Bueno, ya llevamos el Docta Bowl como partido definitorio en sí, lleva 4 ediciones. Uh-huh. Antes teníamos 3 equipos en la liga, entonces simplemente se determinaba el campeón por mayor ganado y menor perdido. Claro. A partir de la inclusión de Cóndores, que fue el cuarto equipo que se sumó en el 2016, ya se llevan estas 4 ediciones, que ha tenido siempre como campeón el equipo de Coyotes. Siempre recuerdo, corríjame si me equivoco, que uno de los que trae el fútbol americano aquí a Córdoba era estadounidense, si no me equivoco, uno de los precursores, sí. Inclusive ayudando a traer todo lo que era el equipamiento y todo eso. Hoy por hoy, ¿hay muchos extranjeros en los equipos, en estos 4 equipos de Córdoba o no tantos? No, es que si bien ha habido algunos extranjeros, en la liga está principalmente formada por estudiantes. Ajá. Es el clásico del deporte cordobés. Hay muchos estudiantes que vienen a Córdoba, se notician de que está el deporte, se arriman, juegan, pero la verdad que muchos extranjeros no. Sí. Hemos tenido Scott Jackson, que es uno de los extranjeros casi fundadores de fútbol americano, cuyo nombre lleva la copa que se entrega como trofeo. Él sigue participando, pero luego hemos tenido muchos estadounidenses y algunos brasileros incluso, que han venido un par de veces, se han vuelto porque no hacen base definitiva aquí en Córdoba. Claro, te lo preguntaba porque, por ejemplo, el béisbol, otro deporte muy practicado en Estados Unidos y que tenemos franquicia aquí en Córdoba, sí tienen muchos extranjeros, y no solamente Estados Unidos, sino por ejemplo Venezuela, claro. que bueno, son potencias. Sí. Por ahora nosotros tenemos, bueno, más que nada estadounidenses que vienen a hacer cursos, vienen a intercambio, lo que fuese, son los que más rápido se asimilan al deporte y más fácil les resulta también porque es su deporte natural allá. Pero bueno, hemos tenido también a unos brasileros que han estado de intercambio y que han practicado el deporte en Brasil y aquí se han sumado también a nuestra fila. ¿Hay alguna edad, chicos, para empezar este deporte? Mayor de 18 años. Sí o sí tienes que ser mayor, no hay categorías infantiles o... Por ahora no tenemos la estructura ni el sistema como para poder gestionarlo de una manera correcta y adecuada y que pueda luego darse la evolución hacia lo que nosotros llamamos mayores o adultos. Claro. Entonces planteamos la mayoría de edad, los 18 años, como comienzo. ¿Es mixto, es separado? ¿Cómo lo plantean? Mixto, separado, femenino y masculino. Exacto. No hemos tenido todavía mucho interés por parte de las deportistas femeninas. No me diga, mira. Siempre está abierto, siempre lo hemos publicitado y lo hemos comentado que si se suma categoría femenina nosotros estaríamos más que felices porque en realidad es una expansión del deporte que tenemos que hacer. Claro. Buenos Aires ha implementado hace ya 2 años la categoría femenina. Realmente Buenos Aires es otro mundo de gente, es otra afluencia, pero que sería un modelo muy bueno para implementar aquí en la provincia si tuviésemos las interesadas. Claro, totalmente. En cuanto a las capacidades deportivas y técnicas, ¿es necesario saber algo como para arrancar o se puede arrancar de cero? No, cada vez que hacemos siempre hacemos un concurso de novatos para justamente que conozcan el deporte. Sabemos que todos arrancamos de una base. Hay algunos chicos que conocen el deporte porque han visto partidos, porque juegan en el play, y otros porque simplemente quizás lo escucharon nombrar. Uh-huh. Hay otros deportistas que llegan y no han visto, no saben nada de fútbol americano. Entonces, generalmente los equipos hacen una base en lo que es pretemporada y el conocimiento de los equipos. Y después, como decía Marce, la liga hace todo un curso de novatos para que conozcan, porque la mayoría cae conociendo lo básico del deporte y bueno, hay que hacer un emparejamiento y una base física para arrancar. ¿Es pesada la indumentaria o no? Eso queríamos saber cuando arrancamos. Sí. Para ver si arrancamos o no, lo fuerte. Sí, si nos la bancamos. La tecnología ha hecho que vaya bajando mucho el peso últimamente. Cascos de hace 10 años atrás no tienen punto de comparación con los cascos actuales. Ajá. Por darte un punto de comparación, lo que es la pechera es exactamente lo mismo. Se ha ido bajando mucho más el peso por el cambio de la tecnología también. Pero no es algo muy pesado, ni incómodo para moverse. Chicos, ¿es la misma final que uno está acostumbrado a ver en la tele cuando ve el Super Tazón? ¿O es más parecido al béisbol? ¿Nuestros partidos locales? No. Por ejemplo, ¿alguno tuvo la posibilidad de viajar a Estados Unidos a ver una gran final de estas? Sí, no una gran final, pero sí varios partidos. ¿Y? Y los estadounidenses tienen muy en claro que no es solo deporte, sino show.
Que es la gran show más caro del mundo. Pero es la gran diferencia que tienen con los deportes, al menos como los practicamos aquí, ya sea profesionales o amateurs. Ellos te arman un show para el deporte que sea. Canicas, béisbol, fútbol, soccer, lo que sea, ellos tienen un show armado. Y esa es la principal diferencia. Super Bowl es la potencia en esos shows a un nivel que no estamos acostumbrados ni a pensar ni a diagramar aquí en Argentina. Entonces es muy distinto. Nosotros lo intentamos levantar un poco, pero bueno, no llegamos. Se juntan a ver la final ahí. También, hacen todo el ritual. Sí, también. El próximo domingo, que es el Super Bowl, vamos a armar una fiesta con la gente de Brotherhood, que es un bar en Nueva Córdoba, uh-huh. donde vamos a proyectar la previa y el partido con combos para comer, para beber algo y pasar, sobre todo, un buen momento e ir dando a conocer ciertas cosas que vamos a hacer durante el año, mostrándole a muchos novatos se suman. Aprovechando que tienen comida y bebida, a conocer el deporte en su máxima expresión y les vamos introduciendo de a poquito y con muy pocos detalles de qué se trata y se van sumando después y les va interesando. Por las dudas, para los que no se puedan llegar, sino dónde los pueden encontrar durante el resto del año, así sea para averiguar. Sí. Como siempre, nuestra sede está en la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional, en uh-huh. Valparaíso, sin número, frente a la Universidad de Ciencias Económicas, al uh-huh. Facultad de Ciencias Económicas, perdón. Y si no, pues como siempre, y como buena época millennial, nos pueden seguir en todas nuestras redes, a través de Prensa CFA o CFA Córdoba Fútbol Americano, uh-huh. en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Tenemos todo el combo armado para que puedan seguirnos. Y si no, se acercan directamente a la Dirección de Deportes a partir del primer fin de semana de marzo. Y ya nos encuentran ahí con todo el show del fútbol americano armado. Qué bueno, qué lindo. Genial. Bueno, creo que nos han convencido. Yo me animo. Total, hay pocas mujeres, así que bueno, hay que darle para adelante. Se puede ser pionero, ¿no? Imagínate, sí. Totalmente. Bueno, el agradecimiento a ambos por esta visita. Lo mejor para este 2020. Y bueno, que siga progresando la liga. Así que el agradecimiento. No, gracias a ustedes por la difusión del deporte. Un placer, chicos. Bueno, también por supuesto hacemos extensivo el agradecimiento a la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba que participa en este segmento de Shows por Noticias. Lo fuerte, le propongo una pausa, a la vuelta hablamos de Atenas, que ganó anoche en Villa Carlos Paz contra Libertad. Y también vamos a escuchar la palabra de Cepo Ginóbili, la gloria, borrón y cuenta nueva del Final Four y ya se enfoca de nuevo en la Liga Nacional.